Bueno, y en información de última hora, en Guanajuato ya fue capturado alias El Marro, líder criminal del cártel de Santa Rosa de Lima. Esto tras un operativo. Mariana Ramos está en la línea para darnos más detalles acerca de esta detención, de lo que a través de redes sociales han dado a conocer algunas autoridades de Guanajuato, porque bueno, pues esta información ha surgido en las últimas horas. Hay que señalar que El Marro cayó o fue capturado en un operativo realizado durante la madrugada de ese domingo. Y bueno, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoe, anunció a través de su cuenta de Twitter que ya fue aprehendido José Antonio Yepes, alias El Marro. Señala en su cuenta: quiero informarles que esta madrugada, en un operativo en conjunto entre fuerzas estatales y federales, fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región de Laja, Bajío, del estado de Guanajuato. Así se concreta un trabajo de 15 meses del operativo Golpe de Timón, con el que autoridades estatales y federales fueron cercando al líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Y bueno, esta información la dan a conocer hace apenas unos minutos las autoridades estatales, pero más detalles acerca de este operativo y de esta captura, además de todo lo que implica, los tiene Mariana Ramos, a quien saludamos vía telefónica. Mariana, buenos días, adelante con el reporte. Gracias, buenos días. Efectivamente, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, ha sido capturado, así lo informó Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato. Cito, lo publica en su cuenta de Twitter: quiero informarles que esta madrugada, en un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales, fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja Bajío del estado de Guanajuato. Así lo expuso a través de su red social el mandatario. Informarte que, de acuerdo a fuentes, esta noticia está prácticamente reciente. Nos han confirmado que la detención se registró entre las 4 de la mañana y 5 de la madrugada de este domingo, entre la zona geográfica que comprende la zona de los municipios de Paseo del Grande, Paseo del Alto, y también en alguna de estas comunidades. No han precisado la ubicación exacta, pero han referido que la detención se registró en esta zona, al igual que este operativo, donde, además de José Antonio Yepes Ortiz, fueron detenidas 5 personas más y también asegurado un importante arsenal. Otra noticia importante es que al momento de la captura de este líder criminal se logró la liberación de una persona que se encontraba privada de su libertad. Esta persona se ha identificado como originaria del municipio de Paseo El Grande. Informante también que la Fiscalía del Estado señaló la liberación y la detención de estas 5 personas más. No han dado más detalles sobre cómo ocurrió el operativo ni cuántos elementos de distintas corporaciones participaron en este evento. Se espera que más adelante den información un poco más detallada, o que incluso pues ofrezcan una rueda de prensa para pues dar todos los detalles. Sin duda es una detención importante. Recordarás que desde hace más de un año se ha emprendido un operativo justamente para eliminar a este grupo delincuencial y a otros más, este operativo llamado Golpe de Timón, que inició justamente en el mes de marzo en la comunidad de Santa Rosa de Lima, esta comunidad perteneciente al municipio de Villagrán, donde pues se identificó como el lugar donde surgió este grupo delictivo, que se dedicaba principalmente al robo de combustible y después fue
efectuando, fue realizando otros delitos como el distintos tipos de robo, el cobro de piso, las extorsiones, y que ha sido señalado como los principales generadores de violencia en el estado de Guanajuato. Nosotros pues estaremos al pendiente de la información que generen las autoridades y con gusto nos volvemos a enlazar contigo. Por lo pronto, pues es una noticia importante la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Recordarás que hace un mes, pues, parte de su familia estaba detenida, entre ellos la mamá de el ahora detenido de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, que pues la detención duró solamente un par de días y después la jueza determinó darle la libertad. Nosotros pues estaremos al pendiente de toda la información que pueda generarse a partir de estos momentos. Regreso contigo, que tengas un excelente día.